Cuando normalmente nos referimos a asentamientos informales, tanto en la Argentina como en Latinoamérica, el mensaje que más prima es el mensaje que normalmente nos da de manera cotidiana la dirigencia política, la burocracia estatal y los medios masivos de comunicación. Los asentamientos informales tienen que ver con cosas o fenómenos puntuales, fenómenos anormales, que son patológicos porque van por fuera de lo que vendría a ser las leyes de urbanización de una ciudad, ¿no? Pero si nosotros reconstruimos un poco la historia de nuestras propias ciudades, de nuestros propios barrios, vamos a dar cuenta de que esto no es tan así. Y que gran parte de nuestros barrios que nosotros naturalizamos día a día surgen a partir de conflictos en la vivienda y en la tierra, y surgen como mediante métodos informales la apropiación de tierra. Números y estadísticas a nivel mundial que lo demuestran. Entre el 40 y el 50% de las personas que viven en este mundo, en este momento, viven en barrios informales o barrios que se han originado de manera informal. Inclusive las estadísticas más conservadoras dicen que una de cada cuatro personas viven en estas condiciones. La informalidad en sí no es una problemática, sino que la problemática es que los sectores populares que habitan en los barrios informales están sometidos a una cotidiana que tiene que ver con una precariedad de la vida en todo sentido, ¿no? Tanto en la imposibilidad de tener agua potable, cualquier tipo de servicio público, transporte, trazado correcto de calles, etcétera, etcétera. La informalidad se ha constituido para los sectores populares como una manera de crear espacio urbano, vendría a ser. Muchos de nuestros barrios se encuentran de esa manera o nacen de esa manera, y eso no es menor en la Argentina. En nuestro país, el tema de la informalidad ha tenido su pico o su ascendente a partir de la década del 80, inclusive en la década del 90. A mitad del siglo pasado ha habido políticas públicas de parte del Estado, especialmente empezando desde el primer peronismo, que tienen que ver con lotes sociales o con viviendas sociales o tipos de intervención estatal que han posibilitado que los sectores populares puedan acceder mediante el mercado formal a su vivienda y a su posesión de tierra para poder vivir cotidianamente. Eso en la década del 80, la década del 90, con el advenimiento de las políticas neoliberales y la producción de pobreza y mayor precariedad, se ha visto cortado. Y el nivel de informalidad en nuestro país se ha disparado hasta constituirse como una problemática social y política de arraigo muy fuerte, ¿no?, en nuestra población. La lucha por el acceso a la tierra y a la vivienda es histórica. Las organizaciones sociales, las juntas vecinales y el conjunto de vecinos organizados ha mantenido una lucha por el reconocimiento, no solamente por el reconocimiento, sino que también por las mejoras cualitativas en su modo de vida cotidiana. Esto ha sido histórico, pero a partir del 2016 se podría decir que se abre un capítulo nuevo en estas luchas. Un conjunto de organizaciones sociales, como pueden ser la CETEP, la CCC, Barrios del Pie, pero también inclusive otras organizaciones con otras trayectorias que trabajan la temática, como puede ser Techo y Cáritas, han podido articular sus luchas y sus reclamos con respecto al reconocimiento y las mejoras en términos de reurbanización de estos barrios populares, y han podido, después de una larga publicidad, sentarse con funcionarios públicos del Gobierno Nacional en pos de encontrar una vía de solución a esta problemática, ¿no? A partir de aquí ha salido la posibilidad de realizar el primer relevamiento de barrios populares dentro de un programa que se llama RENAVAP, que es el relevamiento de barrios populares para la integración urbana. La idea es poder relevar todos los barrios informales que se encuentran a lo ancho y a lo largo de la Argentina. Y esto es un punto histórico para lograr un primer reconocimiento de parte del Estado y contar con información de primera mano para poder realizar política pública e intervenciones estatales para mejorar la calidad de vida de mucha gente, ¿no? Desde el 2016 el relevamiento se está realizando con protagonismo de las organizaciones sociales, del conjunto de vecinos y vecinas de los barrios populares,
Se ha llegado a un 95% de la totalidad de los barrios informales de la Argentina, teniendo por resultado más de 4.300 barrios populares en toda la Argentina, que es un número bastante importante, ya que cuenta de más de 4 millones de personas que viven de manera muy precaria en sus barrios, que son personas que no cuentan en su mayoría por ninguno de los servicios públicos que normalmente un barrio tiene que contar para poder vivir dignamente, y tampoco cuentan obviamente con título dominial sobre la tierra. Este relevamiento dio la posibilidad de otorgar un certificado de vivienda familiar, que es un certificado, un documento oficial que entrega el Estado a través de ANSES, que también es un hecho histórico. ¿Por qué? Porque es por primera vez en la historia de la Argentina, el Estado Nacional reconoce la existencia de este tipo de viviendas, del domicilio fiscal, de una vivienda determinada, a donde vive una familia determinada o un grupo familiar que antes no había estado reconocido jamás. Ni siquiera en los mapas, si uno se pone a fijar en los mapas oficiales, inclusive en el mapa de nuestra ciudad, los barrios populares no se encuentran en el mapa.